Hace pocos días cumplimos un año en la gestión junto al intendente Raúl Barot. Así que bueno, ya vinimos trabajando en todo lo que es este año en el turismo, cultura, deporte, tratando de instalar a la jurisdicción de Los Altos como un destino turístico dentro de la provincia, dentro de la región. Y así que bueno, con algunas propuestas variadas para lo que va a ser este verano 2022, de lo que nos resta los pocos días, y el 2023. ¿Cuáles son los atractivos que va a tener Los Altos? ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Bueno, tenemos en lo que hace la zona sur de la jurisdicción de Los Altos, una hostería ya completamente renovada, con una pileta funcionando, quinchos, todo lo que es el polideportivo, actividades también en el dique de Aligilán, como cicloturismo, que son propuestos por la dirección de turismo, kayak, diurnos, nocturnos. También tenemos, bueno, vamos a tener todo lo que es las actividades de colonia de vacaciones. Tenemos un polideportivo renovado al 100% en la misma localidad de Los Altos. Una zona norte que es netamente productiva también, porque vamos a hacer algunos paseos, actividades de motocross, de ciclismo. Y bueno, los festivales que este año vamos a intentar hacerlo los dos. El año pasado justo nos tocó en los primeros días una etapa ahí amarilla. Y bueno, este año hacemos el Festival del Tabaco en lo que es Los Altos y el Festival de la Naranja en la localidad de Aligilán. Bueno, muchas de las propuestas que se presentan en este caso, ¿no? Sí, bueno, Los Altos es un lugar tranquilo, cerca de la capital, estamos a 90 kilómetros, o sea, podés acceder rápidamente. Tenemos dos perilagos donde siempre hacemos actividades, que son el dique de Sumampa, el dique de La Cañada en Aligilán, así que una propuesta variada de actividades para hacer durante toda esta temporada de verano. ¿Está dando sus frutos la difusión, eventos deportivos, eventos culturales han tenido en este año? Sí, bueno, lo que fue durante este año, bueno, lo que hicimos el año pasado fue el Festival de la Naranja, que fue realmente una gran convocatoria, mucha gente de acá, porque estamos geográficamente, digamos, ubicados en un buen punto, porque tenemos, cuando tuvimos rally nacional, rally provincial, ciclismo de ruta, una de las pruebas que nos llevaron desde acá, desde el gobierno de la provincia, tenemos mucha visita de lo que es todo el oeste santiagueño, el sur tucumano, más todo el Valle Central que le queda cerca, y bueno, también los del oeste, los de las otras provincias que por ahí están de paso nos visitan. La verdad que es un punto clave para poder desarrollar las actividades. Usted hablaba de infraestructura, ¿no? Un polideportivo renovado, una hostería renovada. Ahora, ¿qué más va a ofrecer en materia de infraestructura? Uno piensa también en poder ir y quedarse en Los Altos. Bueno, sí, tenemos ahí disponible, están los hospedajes que hay privados, estamos trabajando junto con los privados, hay algunas cabañas, hoteles también, y bueno, el camping también está por entrar en refacción, en mejoramiento para estos días, para que sea una opción más. Hay otra localidad que está entre Los Altos y Manantiales, entre Los Altos y Aligilán, perdón, que es Manantial, una localidad muy linda, que es... Usted sabe que estamos en una época complicada con el tema de las lluvias, los diques no tienen mucha agua, pero es una zona que hay una vertiente, un río muy lindo, se le llaman el Quebrachal, Lago Encantado, así que también un lugar como para visitar ahí en familia y compartir momentos lindos.